El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Seguimos con nuestros programas dedicados al tema de imagen corporativa con el especialista, el licenciado Javier Moslaga, y también vamos a hacer conexión remota con el licenciado Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de que esté Javier Moslaga en el estudio, le doy la bienvenida por mi parte. Yo no voy a estar, pero bueno, estoy como si fuera una de estas unidades que dicen que dan informes de tránsito en la calle. Mira, Carlos, hemos discutido en varias emisiones el tema de la imagen corporativa, porque en consideración de este programa, lo primero que vendemos como individuos o como empresas es la imagen, esa es la primera venta que hacemos. Y entonces, hemos hablado el caso, por ejemplo, de las recepciones de las empresas. ¿Quién recibe a los visitantes? ¿Quién toma las llamadas? A veces, muchas veces, esa persona o ese equipo de personas no tiene la preparación adecuada y ahí la empresa pierde muchísima energía. Quisiéramos tus consideraciones al respecto y luego las del licenciado Javier Moslaga. Bueno, mira, antes que nada te digo algo. Tengo una referencia histórica que la viví en carne propia en su momento. Hace exactamente 30 años yo estaba formada parte del Departamento de Mercadeo y Ventas de RCTV, que recién había dividido su sede, que había estado todo siempre en Quinta Crespo, y habían creado una doble división, un edificio de estudios en Los Cortijos, y en la subida de Los Ruices, en el edificio Estemo, donde estaba una marca conocida de vehículos japoneses, estaba en el segundo piso, en el tercer piso, o los dos pisos eran de administrativos de la parte de RCTV. Yo estaba en ese entonces, yo tenía ya tiempo trabajando varios años, en 8 años por lo menos, en Radio Rochela como libretista, y entonces Germán Pérez Naín, recién llegado a Estados Unidos, se encargó de esa primera preventa del año 86, que era para ofrecer la programación del año 87. Bueno, resulta que para el evento de esa misma preventa, oye, se contestaron una gran cantidad de contingencias, se planificaron distintas cosas de gran escala, había como una gran inversión en ciernes, etcétera, pero ocurrió algo que fue lo siguiente, y lo voy a resumir el cuento de la siguiente manera. Un cliente muy grande, que no voy a mencionar, normalmente se anunciaba unicanal con Venevisión. Esa persona tuvo problemas con la gente de Venevisión y decidió irse con Radio Caracas por primera vez en su historia. Radio Caracas tenía algunos gastos grandes por X cosas técnicas, unas razones técnicas muy válidas, pero que bueno, no viene mucho al caso de detallar, y resulta que necesitaban esa plata. Bueno, resulta que toda esa plata se perdió por esta circunstancia. La persona, el dueño directamente de esta gran empresa alimenticia, llamó, cayó la llamada en la recepción de Los Ruices, de RCTV, la recepción, por así decir, de Mercado y Venta, y entonces le contestó una muchachita, aló RCTV, ajá, mire, bueno, es que yo necesito hablar con el señor Pérez, bueno, ya, déjame ver si se lo consigo. Resulta que la muchachita, el señor estaba muy presionado porque quería inmediatamente darle la noticia a Pérez Naín o a la persona pertinente de la gran cantidad de plata que iba a invertir en RCTV. Y entonces estaba con la presión de que tiene el respaldo económico atrás, ¿verdad? Más la circunstancia era una notición en el mundo publicitario. Y entonces él le dijo, señorita, por favor, es muy urgente. Y dice, no, mi amor, si está muy apurado, llama después. Y entonces el señor agarró y colgó, y por ese mi amor ya está muy apurado, se perdieron esos reales, que si las fechas no me dan, entonces eso. Pero creo que estaba Televen recién nacido, era la primera preventa de Televen, sí. Están empezando ellos a hacer su primero, creo que entonces fíjate, Carlos, ese eslabón. Y cuenta la ley,
creyendo que esa plata salvó a Televen, que tuvo muchos problemas al principio, y que con esos reales Televen sobrevivió el existir. Mira, interesante anécdota que quiero que Javier Moslaga haga algunas reflexiones sobre el tema. Bueno, primero que nada, Rafael, como siempre un gusto compartir contigo y en esta oportunidad también con Carlos Cecilia. Y bueno, nada, ahí están, ¿no? Ahí se evidencia con este cuento quizás las consecuencias que puede traer un mal manejo de comunicación, ¿no? Por eso es importante tener una inducción. Perdón que te interrumpa, no es cuento, cuento solo del gobierno, esto es verdad. No, no, para nada. Hago referencia a lo que sucedió. Mira, Carlos, por cierto, te voy a decir, es muy difícil discutir y pelear, llegar a pelear con Javier Moslaga, porque Javier Moslaga maneja muy bien el tema de la imagen. Toda esa cuestión de conflicto. Claro. Pero estuvo muy bien, Carlos, que porque tu interrupción nos sirve también para otro tema que vamos a desarrollar en un próximo micro, que es el tema de cómo discutir, inclusive, y mantener la imagen personal y la imagen de las empresas. Queremos agradecer al licenciado Javier Moslaga y al licenciado Carlos Cecilia por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia, mercadeo. Por cierto, quiero decirte, Carlos, que nosotros comenzamos en el año 2006. Vamos a cumplir 10 años. 10 años, qué bueno, vale. Realizando esta actividad. Extraordinario, extraordinario. Y vamos, por supuesto, Carlos, también a adelantar que en este marco vamos de los 10 años, vamos a realizar una serie de eventos en los que va a participar Carlos Cecilia, en conferencias inclusive en el Colegio de Economistas. Correcto, sí, la primera, la más llamativa, que creo que vamos a invitar desde ya a Javier Moslaga también para que nos acompañe, si no puede, la primera, la segunda, la tercera, excusa este título, Javier, se llama Técnicas de humor para presentaciones de negocios. Qué bueno. Para ponerle un poquito de claro. De humor, miedo. Es un curso muy pacífico, muy tranquilo, no es un curso ambicioso, no tiene que convertirse en el Conde del Guacho ni en Emilio Lovera. Simplemente, de hecho, nuestro taller, a diferencia de otros, empieza pidiéndoles que se olviden de ser graciosos los primeros 10 o 15 minutos. Más bien nuestra táctica, que funciona muy bien, es empezar con más seriedad de la normal, de la que normalmente tiene, para que el auditorio se... Un abrazo, Carlos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.